Hola, soy Tomás Harrell de suprapixel.com y esto es Supra Touch, el show donde analizamos las mejores aplicaciones del mundo móvil. En este nuevo episodio de Supra Touch vamos a conocer la aplicación que nos mostró Lorenzo en el último Supra News, IFTTT, que significa If This Then That, es decir, si esto, entonces lo otro. En esta aplicación vamos a poder configurar recetas para que al hacer una acción se ejecute otra. Por ejemplo, acá tenemos un estado de Facebook donde digo la puta madre, qué nostalgia, y se actualizó automáticamente en Twitter. Esa es una de mis recetas. ¿Cómo vemos las recetas? Simple. Hacemos un swipe de la derecha a la izquierda y acá vamos a ver las recetas que tenemos instaladas y las que tenemos activadas. ¿Cómo buscamos recetas? Vamos a los anteojitos hipster de arriba y vamos a poder ver colecciones con recetas, por ejemplo, en este caso para surfear la web, para fotos, las de todo el tiempo y las mejores, las que tienen más likes y más usos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos bastantes recetas. Si volvemos para atrás, vamos a tener un más acá. Este más nos va a permitir crear nuestras propias recetas. Acá vamos a seleccionar el canal, es decir, lo que vamos a usar la aplicación. Vamos a usar un ejemplo simple. Si yo saco un screenshot nuevo en mi teléfono, entonces quiero que lo subas a Facebook. Es más o menos como el sí de Excel. Por supuesto, vamos a tener que asociar nuestras cuentas a estos canales para que funcionen. Por último, vamos a tener el menú de opciones donde vamos a poder ver nuestro perfil. En este caso se va a seleccionar el de Twitter, pero podemos elegir cualquier otro. Los canales nos va a mostrar todos los canales que están disponibles en IFTTT. Y en las opciones, la verdad, no hay mucho que tocar. En Sync Options vamos a ver una opción para que actualice con recetas útiles que podríamos llegar a usar usándolas con los datos 3G. Después no hay mucho más para ver. La aplicación es nueva y se me crasheó un par de veces, pero hay actualizaciones constantes. Eso es muy bueno. Después de 2 actualizaciones no vi ningún problema. Y en el primer intento con Facebook y Twitter fue exitoso. Vamos a tener un lag aproximadamente de 1 minuto, pero funciona. Lamentablemente no hay widgets, pero no nos importa. Esta aplicación es para configurarla con las recetas que queramos y dejarla solita que haga su magia. Cabe destacar que no hace falta usar el Facebook de nuestro teléfono. Esta aplicación va a hacer su magia de forma constante. Vamos a estar en nuestra compu con el celular tirado en la cama. Vamos a tirar un estado de Facebook y se va a actualizar en Twitter. Es decir, no hace falta hacerlo desde el teléfono. Esta es una muy buena aplicación y estoy muy contento de que llegó a Android por fin. Y realmente, háganme caso, tienen que probarla. Espero que este review les haya gustado. Déjennos sugerencias en los comentarios y nos vemos en próximos videos. ¿Todavía no te suscribiste? Era tocar un botón. ¿Sabes qué? Tenés razón. Llévenselo.